Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa, Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 10:40. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México, y solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se han ido borrando con el tiempo. Pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esto es nuestra ciudad de Los Mochis. Hoy comentaremos todas las danzas yaquis, mayos y yoremes que conocemos. Hoy tenemos la danza del venado. De pronto, el cuerpo de los danzantes se queda quieto, de frente y a distancia del conjunto musical. Solo la cabeza mira a un lado y a otro, manteniendo el ritmo de las sonajas, hasta que el canto interrumpe sonoro y el hombre transformado principia su maravillosa danza. El danzante, tomando el ritmo instrumental a través de sus sonajas, que mueve uniformemente, dibujando círculos en el aire, abre la danza con un caminar suave, que lo aproxima a los músicos, tocando la tierra con apoyo ligero de sus plantas e imprimiéndole su cuerpo. En el segundo, nuestro amigo Luis Hernández, músico y conocedor de la cultura yoreme, nos habla y nos explica muchísimo sobre todo lo que es este tipo de danzas indígenas del norte de Sinaloa y del sur de Sonora. Salvaguardar lo que es la música de pascola, de violín y arpa, de tambor y flauta, los cantos de venado, la danza de pascola, la danza de venado. Hemos visto pues que últimamente, en los últimos 10 años que han pasado, han muerto muchas personas que se dedicaban a hacer este quehacer tradicional. Capullos que están aquí son capullos de mariposa, ¿no? Estos capullos se recogen en el monte, ya cuando están secos se cuecen y se les meten piedritas y el sonido que hace se asimila a la hojarasca que va pisando el venado por el monte. Aquí en la cintura trae un cinturón con pezuñas de venado que se llama Rujustiriam, que es, este Rujustiriam es para imita lo que es la cola del venado, lo que es la cola cuando se mueve, ¿no? Tenemos la cabeza de venado también, que pues representa ya la máxima exponencia del animal, voy a decirlo así,
y los ayales que van siguiendo lo que son las percusiones, ¿no? Y los cantos del mismo venado, que representan las patas de andar del mismo venado. El venado todo el tiempo anda con el mismo nerviosismo, ¿no? Porque siempre lo andan. Pablo Yoreme Mayo, vivimos en el norte de Sinaloa, en los municipios de Ahome, El Fuerte, Choice, Guasave, Sinaloa de Leyva y la parte norte de Angostura. Muchas veces no nos damos cuenta cuando criticamos a alguien y decimos, es que pareces indio, es que andas como los indios. No se dan cuenta que con eso destruyen nuestra tradición, destruyen esto que tiene más de miles de años aquí en el estado de Sinaloa y es la verdadera cultura que tenemos. Lo único que yo les pediría sería únicamente que nos respetaran y que vieran, cuando vean un venado, un pascola, un violinista, un joven con sombrero, con camisa vaquera o de manta, no digan echa linillo o echa lino, no. Somos jóvenes yoremes que tenemos con esta identidad de hace mucho tiempo. Nosotros tratamos de no copiarle lo que son la modernidad de Estados Unidos o de Europa, no. Nosotros tenemos nuestra propia cultura original. Lo único que les pediría a los jóvenes es eso, que nos respeten como jóvenes yoremes que somos y que no digan aquel es indio por esto y por esto. Después de ver estas hermosas danzas que nuestro amigo Luis Hernández nos participó, damos por culminado este trabajo. Nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias por su atención.